En este vídeo voy a cambiar la batería de este teléfono, un Mi 8, que ya después de un año de uso empieza a durar poco la batería. Hay un dato que quiero comentar y es que la batería que he comprado por AliExpress no es la original y anuncia una capacidad de 4850 mAh que por el precio que tiene, la verdad que si fuera cierto estaría muy muy bien. Además el vendedor ofrece baterías para otros modelos y en todas anuncia un aumento de la capacidad de aproximadamente un 30% respecto a la batería original. Para cambiar la batería voy a usar el kit de herramientas que viene con la batería y un secador de pelo normal y corriente que cualquiera puede tener en casa. Y para terminar le pondré este adhesivo específico para el Mi 8 que sirve para fijar la tapa trasera. Al final del vídeo vamos a ver cuál es el desempeño de esta batería de reemplazo después de varios días de uso y ver si realmente dura tanto como para tener esos 4850 mAh que anuncia el vendedor. Bueno, pues ha pasado un par de días y aquí a mi derecha está la batería original que tiene 3300 mAh y dentro del teléfono está la de reemplazo de 4850 mAh. Bueno, si vamos a ajustes y batería vemos que le queda un 35% con casi 24 horas de uso y el dato que siempre se suele mirar aquí es el tiempo de pantalla encendida, que es la parte del teléfono que más suele gastar. Y aquí tengo 5 horas y media de pantalla que no está nada mal, teniendo en cuenta que aún le queda un 35% de batería. El uso que le he dado en esta última carga es básicamente usar navegador web y redes sociales y poco más. Pero a decir verdad, este gasto de batería que he hecho con la batería nueva es más o menos el mismo que tenía cuando el teléfono estaba nuevo con la batería nueva. Así que bueno, definitivamente los 4850 mAh tiene pinta de fake, pero eso no quita que para el precio que tiene, la batería de momento va de lujo. Bueno chicos, espero os haya servido el vídeo para tener una idea de cómo cambiar una batería en tu teléfono. Si es así, pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.